Hoy vamos a tirar otro tabique, pero esta vez, bueno, ya os comenté en el otro vídeo que íbamos a hacer aquí una ventana en la cocina para que diera al salón. Lo vamos a tener que tirar de una manera distinta al que hemos tirado antes. Hay que tener mucho más cuidado porque lo que vamos a hacer es abrir un hueco, no tirar el tabique completo. Y luego además tenemos aquí azulejo que no está muy bien puesto. Entonces, si lo liamos a romper directamente, pues es posible que se nos caigan los azulejos de alrededor. Y como queremos trabajar lo mínimo posible, vamos a intentar ir con cuidado. Y para dejarlo, pues eso, que el remate sea el mínimo posible. ¿Cómo empezamos? Primero vamos a empezar por aquí. Vamos a quitar los azulejos para poder trabajar. Lo primero que hay que quitar es la lechada, el rejuntado que hay entre azulejo y azulejo. Para eso tenéis, por ejemplo, este tipo de cuchillas, que son para quitar el rejuntado. Viene con esta cuchilla, con estos dientes así, y con esto se puede raspar bien el rejuntado, porque muchas veces es lo que más sujeta el azulejo. Entonces, si yo no lo quito, es muy posible que si aquí se hace una grieta se traspase al otro lado. Aquí este es más complicado porque casi no tengo junta, entonces es un poquito grueso, pero si lo utilizáis alguna vez, simplemente va raspando y de esa manera vas quitando el rejuntado. Mira, y te vale hasta para que te quede más limpio y todo. Le das un poquito y ya te ha quedado limpio el azulejo, la junta. Bien, nosotros lo vamos a hacer porque es un trabajo más grande, más tenemos que quitarlo hasta el final con la multiherramienta, con el mismo accesorio para cerámica. Entonces, este es bastante más fino y con esto vamos a ir quitando el rejuntado, la lechada. ¿De dónde? No de todo. Lo vamos a quitar justo de alrededor para que, ya os digo, que cuando empecemos a romper no tengamos que... no se nos traspase. Ya veis que aquí he empezado un poco, he hecho una prueba para luego pues hacerlo y mostraros un poquito cómo se hacía. El hueco que vamos a hacer es de 1,20 por 1,20 y así nos coge justo la medida del total de los azulejos. Y bueno, 1,20 por 1,20 es una medida bastante estándar con la que luego puedes coger incluso ventanas ya hechas de manera estándar. ¿De acuerdo? Ponemos las gafas. Aquí, como son transparentes, no las veía. Y vamos a ver un poquito. Cortado con la multiherramienta todo alrededor para quitar la lechada, el rejuntado, vamos a empezar a romper. ¿Veis aquí cómo se ha ido? Se ha rajado. En cambio aquí, mirad, acércate, aquí se ha abierto, pero no ha continuado el pelo, el hilo. Esto es igual que un cristal. Entonces aquí, como hemos hecho un corte, no se nos ha venido para acá. Y aquí mirad, cómo se ha ido, no solo a este, sino al de arriba,
No sé si lo veis. ¿Se nota? Ha ido para allá. ¿Por qué? Porque ha seguido... Tenía continuidad. ¿De acuerdo? Vamos a ir con un poquito de precaución, que no se nos caiga encima. Este nos ha salido entero, pues si nos hace falta para algo, lo guardamos. Vamos a tirar mejor hacia arriba. Quizás hubiese sido mejor empezar un poquito por arriba para que vaya cayendo de abajo arriba. Bueno, vamos con cuidado. Es que salen prácticamente enteros. Yo decía que no, no está muy bien puesto. Esto está puesto con pelladas, esto se llaman pelladas. Y está puesto simplemente con mortero de cemento y arena. Aquí parece que es posible que el de arriba se vaya. Así que vamos a ir con mucha precaución. Si se nos va, pues simplemente si queda entero lo volvemos a poner y ya está. Pero para eso tenemos que procurar que no se rompa. Vamos a darle ahí un poquito, que queda un poquito de línea. Se nos ha quedado sin batería. Bueno, creo que con eso será suficiente. La verdad es que la batería ha durado poco. Ya os dije que esta en concreto es una herramienta de bricolaje, le hemos metido mucha caña, está incluso un poquito calentita, porque le hemos dado a todo. Y además es que no es que pille solo el rejuntado, es que está pillando la cerámica, porque aquí prácticamente no la han dejado, no tiene junta, lo han hecho casi a línea. Unido un azulejo con el otro. Pero bueno, o sea, para lo que es suficiente. Las herramientas siempre es cuestión de comprarlas dependiendo de el uso que se le vaya a dar. Por eso hay también tantas calidades, tantos precios. Estoy desmontando la pared para ponerla en otro sitio. Y aquí al moverse nos mueve ahí arriba. Está todo desprendido. Por eso intento ir con mucho cuidado. ¿Veis dónde está sujeto ahora mismo? En la lechada. Es que se mueve todo, pero la lechada es lo que lo está sujetando. Ahí está. Siempre con paciencia. Ahora aquí tendremos que quitar la toma de corriente. Por eso también aquí hay que ir con cuidado. Todo esto podríamos haberlo hecho con una amoladora perfectamente, con una radial. Pero el polvo que se crea puede ser chico, ¿sabéis? Entonces, bueno, hay adaptadores para que cojan menos, para que suelte menos polvo. Pero aún así. Además, igual hay que ir con mucho cuidado por eso, porque tenemos circuitos eléctricos, cables, por esta pared.
presento aquí a mi ayudante Aida, que la tengo siempre detrás de la cámara, pero cuando estamos sin grabar está ahí al pie del cañón, igual que yo. Estamos entre las dos haciendo esta obra. Y ya veis que hemos quitado todos los azulejos y vamos a quitar el enchufe, la toma de corriente, que es doble. Hemos quitado la luz, ¿eh? Tenemos quitada toda la... Hemos quitado el circuito de tomas de corriente para que no haya ningún problema, que la necesito por lo menos hasta que termine la obra, ¿verdad? Luego Aida ya sabe que, bueno, pues no hay ningún problema. Realmente te necesito. Gracias, ¿eh? De nada, ha sido un placer. Entonces, bueno, para que el que no lo conozca, ya ves que tenemos ahí unos tornillos. Esos tornillos los vamos aflojando un poquito, simplemente. No me falles, ¿te acuerdas que era para otro? Ahí, un poquito. Son los que sujetan el mecanismo. Y ahora ves, al girar, sale. Uno y el otro. Muy bien. Perfecto. De esta manera ahora nos quedan libres, y ya podemos quitar el azulejo, ¿de acuerdo? ¿Lo quitas? ¿Quieres quitar? ¡Hala! Salió solo. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es ver, bueno, vienen los cables, los conductos por aquí, y este también hemos visto que venía por aquí. Tenemos que ver por dónde circulan para ver luego dónde podemos ponerlos a continuación. Con este no hay ningún problema. El interruptor simplemente lo vamos a pasar aquí. Y este, pues ya veremos, dependiendo de dónde venga el circuito, si lo ponemos ahí en esa punta o lo ponemos aquí, donde más nos convenga, si es posible, para no tener que volver a pasar los cables. Bueno. Aquí lo siguiente que hemos hecho es quitar estas pelladas para ver exactamente dónde van los tubos y no romper encima de ellos y no provocar un escándalo, como diría Rafael. Ya veis que aquí la fila de arriba al final la hemos quitado porque estaba muy floja y en cuanto nos moviéramos un poquito con la vibración se iba a caer. Entonces es mejor quitarla y luego ponerla y ponerla firme. Vamos a ver qué pasa con esto. Lo mismo luego nos pasa igual y también los tenemos que quitar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger el percutor. Le vamos a poner una broca que es bastante larga para que nos atraviese el tabique. ¿Cuál es la intención? La intención es que hagamos 4 taladros, uno en cada lado, o sea, en cada esquina, exactamente, gracias, uno en cada esquina, para saber luego por el otro lado también dónde tenemos que picar. Entonces, podemos picar así una parte por aquí y la otra por el otro lado. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos allá. Lo ponemos en posición de taladro martillo y vamos allá. Ya hemos dado la luz, pero bueno, como sabemos por dónde van los circuitos y no lo vamos a tocar, no hay ningún problema. Es que si no funciona mal. Nos va a servir un poco de guía ahora para poder romper también por aquí. He hecho 3 taladros más porque, ¿os acordáis? Por aquí van los conductos de la luz.
así que no quiero que los traspasemos con la máquina, no es plan. Y para ir picando y de momento mantener esos puntos, ¿de acuerdo? Así que ahora lo que vamos a hacer es picar todo alrededor. Esto ya os digo, lo podemos hacer con una moladora, con una rotorizer. Bueno, lo vamos a hacer con esto. Como hicimos la otra vez, lo ponemos en la posición que más nos convenga, en este caso esta, a posición de martillo para que quede fijo, y empezamos. Estamos haciendo con la alcotana porque como justo pilla el hueco del canutillo, se hace muy bien. Ya está. Tirado lo más gordo. Ahora vamos a ir picando este poquito que queda para dejarlo liso y luego hacer el remate.